crisis también afloran las iniciativas solidarias y la gente que hace todo por los demás. Bueno, Leti conoció a estas maravillosas personas, son peluqueros que ayudan a colegas que están pasando por un momento de cuarentena. Si le parece, lo vemos. Estamos con tres integrantes de ADEU, una asociación que nuclea todo lo que es estilismo, que tiene poquito de creado, un año y medio, pero que ya están con actividades para ayudar al sector. Así que bueno, muchas gracias por recibirnos. Y me gustaría saber cómo nace ADEU. Bueno, comenzamos con unas publicaciones en Facebook, queriéndonos agrupar para buscar medidas ante todo ese panorama. Y de allí empezamos a unirnos a través de grupos de WhatsApp, empezamos a crecer, crecimos tanto que terminamos buscando la forma de ser escuchados de otra manera desde el punto legal. Y empezamos a crear la asociación con la misma colaboración de todos los que somos socios hoy por hoy. Y ahí nació lo que sería ADEU, ya hace un año y medio, en marzo del año pasado. ¿Qué crecimiento viste en este año y medio? En realidad, lo más importante fue la unión desde el punto de vista social. No nos apoyamos tanto en la parte de cursos, talleres, sino en ayudar al otro que está complicado. El crear canastas, cuando algún compañero está atravesando la enfermedad y no puede trabajar. Más que nada apuntamos a la parte social. Exacto. Y hablando de esto, el lunes tenemos una hermosa actividad que me gustaría que nos cuentes cómo va a desarrollarse. Bueno, este lunes, el 24 de mayo, de 12 del mediodía a 5 de la tarde, hacemos una jornada, un corte de pelo, un alimento, un artículo de higiene, higiene personal, higiene para la casa. Se nos ocurrió eso porque, claro, el tema del COVID ha llevado a que muchas personas, lamentablemente, han tenido que cerrar su negocio, pues no podemos trabajar. Y bueno, ahí tenemos varias colegas que al no poder trabajar les estamos ofreciendo las canastas. Pero bueno, económicamente no somos una asociación con mucho dinero, somos una asociación pobre, entonces es la forma de juntar, más allá de que todas nosotras, las que formamos parte de ADEU, tenemos en nuestros negocios, recibimos alimentos. Uh-huh. Y bueno, se nos ocurrió esto porque es la mejor manera, con un corte, con un corte de cabello, damos algo por algo. Exacto, podemos intercambiar y ayudar a alguien. Pero si capaz que no quiero cortarme el pelo, pero quiero ayudar, ese día también me puedo acercar y llevar algo. Bienvenido sea, el que no se quiere cortar, no pasa nada, todo lo contrario. Agradecemos que todo el que quiera venir, colaborar, nosotros tenemos una cuenta en Habitat, 5221 de ADEU, es por Habitatnet, 5221, lo vuelvo a repetir, tenemos nuestras redes sociales, para que nos conozcan, estamos en Instagram, estamos en Facebook, y bueno. Poder acercarse y ayudar. Exactamente, de cualquier manera, todo bien recibido. Es en el Club Victoria, que queda en la calle Itapevi y Joaquín Requena. Muy agradecidos con el Club Victoria, porque también es un club que también da olla popular, perdón, me quedé trancada. Hacen olla popular, uh-huh. Dan más de 300 platos por día, así que bueno. Así que bueno, acercándonos al Club Victoria también podemos ver varias formas de ayudar y colaborar, y en este caso con ADEU para, bueno, un corte a cambio de algo que podamos llegar a necesitar en el día a día, es bienvenido. Sí, por supuesto. Es decir, cualquier cosa que nos traigan, nosotros los esperamos a todos. Cumpliendo todos los protocolos. Claro, nosotros vamos a cumplir todos los protocolos, ¿no? Eso es importante. Bueno, muchísimas gracias, chicas. A ustedes y muchísimas gracias como siempre. Bueno, excelente esto. Y no sean tacaños, ¿eh? Miren que un corte de pelo no sale barato. ¿No? O sea, no me lleve un artículo solo. Póngame dos o tres cositas, si puede. Sí. Digo porque el servicio es importante. Totalmente. Pero muy bien, muy buena esa historia, esa forma de trueque, ¿no? Es un trueque solidario. Sí. Y esto se valora mucho en este tiempo que estamos viviendo. Totalmente. Así que nada, vamos a ver cómo nos comportamos para dar una manera.